¿Qué estará pasando en casa del director financiero de Oscorp? ¿Otra amenaza de bomba, agente? Ya lo sabes. Mismo procedimiento. Desactiva el objetivo principal y luego vea por lo secundario. Vale. ¡Otra vez no! ¡No se puede evitarlo! Está cableado en serie.
Ya está, tengo la clave. Ya tengo el código. Oh, no. Seguridad activada. Y los temporizadores de las otras bombas. A darse prisa. ¡Francotiradores! A la poli le vendría bien una ayudita. Es probable que haya más. ¿Alguien tenía prisa? ¡Spiderman! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standish. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado.
¡Lo entendí! ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento. Un 10 en intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. Si me acerco más, acabaré con él. No te acerques a la luz. Con calma. Está alto. ¿Fuego? ¿En serio? ¡Muévete! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! Ahí está Standish. Vale. ¿Ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Shang Gong!
Vale, despejado. Espero que Standish esté bien. Probemos otra vez. Ya es seguro. ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es. El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto, pero no suelta prenda sobre él. Yo soy el único que tiene un registro de ello. Ya no. Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro. Información sobre pagos a un tal doctor Isaac Delaney. ¿Quién será? No lo sé, la verdad. ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, el ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Te tengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. Hola, Yuri. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standish antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase. ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. Claro, sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Creo que tengo una pista. ¿Una pista? Hablas como un poli. ¿No querrás decir Spider Poli? Yuri, me lo merezco. Peter, ¿qué ha pasado con Standish? Está a salvo. Vale, bien. ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre. ¿Tienes boli? Sí, dime. Doctor Isaac Delaney. Vale. ¿Quién es y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras. Voy, dame un par de... Ah, antes de que se me olvide, te dejaste el rastreador de Tombstone en casa. Lo dejaré en el laboratorio del Dr. Octavius. Te llamaré cuando sepa algo de Delaney.
¿Mensaje de Doc? Siento llamar tan tarde. Tengo la cabeza a reventar de ideas. No hemos estado pensando a lo grande, Peter. ¿Por qué sustituir miembros perdidos por copias si podemos mejorarlos? Entiendo que la gente que haya perdido un brazo lo quiera recuperar, pero podemos darle algo mejor. No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla. Podemos ir más allá. Piensa en ello. Doc está dándolo todo. Espero que no acabe quemándose. Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No, pero si lo pides amablemente... He recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen. Llamaría a los artificieros, pero si solo es el proyecto de ciencias de algún crío... Ya, estáis sin presupuesto. Bla, bla, bla. ¿Y? ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas. Espero que sea el proyecto de ciencias de algún crío. Echo de menos aquella época. Los deberes eran mucho más fáciles que la vida real. Precioso. Nada como un lanzamisiles para despertarse. Thank you.
Mejor que el gimnasio. Atención a todas las unidades. Se está produciendo un tiroteo con los demonios. La ubicación está cerca de Devil Self. Los demonios son incluso peores que Fizz. ¡Se va! A ver, niños, si no aprendéis a ser amables, os quitaré los juguetes. Creo que ayudaré a los tíos que no volaron en ayuda. A los de Sable no les caigo bien. Imaginad cómo me caéis a mí. Ah!
los demonios cada vez la lían más. Lo siento, tíos. Mi código es, si ves algo, haz algo. Han colocado una bomba en uno de los coches. Debo detenerlos. Venga ya, amigos. ¿Sin intermitentes? Voy a tener que informar. Aquí es donde os bajáis. La bomba está en el camino. He de apartarlo de los civiles. Justo estaba pensando que lo que necesitaba eran más demonios. Oh. Bomba en el camión. He de neutralizarla. Son incluso peores que Fizz. Come on.
aquí Control Disable. Necesito actualización de Devil Shield. Cambio. Blindado Oscar bajo ataque. ¡Son los demonios! ¡Ahora tú! ¡Ya! A los Disable no les caigo bien. Imaginad cómo me caéis a mí. ¿Vosotros los demonios os ponéis la máscara cuando llegáis o vais por ahí así? Menos mal que estoy aquí. Los demonios iban a poder con los Disables. Gracias por tu ayuda, pero estaba controlado. Os cubrí las espaldas, campeón. Parece militar. Qué raro. Spider-Man, has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Pregunta equivocada. La correcta es, ¿puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso están dispersos. Todas las unidades, persecución en marcha. Diríjense a Hellstax. Cambio. Atraco a mano armada. Necesitamos una unidad. Diríjense a Hellstax. Cambio. Una perdida de día B. Peter, he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí.
La pobre mujer está sufriendo también, pero intenta ser fuerte para su hijo. Necesita tiempo para llorar y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo. Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter. Seguro que Ben habría estado orgulloso. MJ, ¿qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte. ¿Cuál es Delaney? No lo sé. Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo. Menos mal que ya tengo traje. Todas las unidades, 10-30, robo a mano armada. Solicitamos refuerzos en Portside. Respondan. Caballeros, debo pedirles que abandonen el establecimiento. ¡Te va a doler! Para Fisk, los mangantes de medio pelo han salido a trabajar. Gracias, campeón. Eres un tío legal. Viene la poli. No nos llevamos tan mal, pero ¿para qué arriesgas?
Atención, nos informan de un secuestro. La ubicación del aviso está cerca de Nomad. Fiesta de Halloween. No tengo que cambiarme. Delaney está disfrazado de uno de mis mayores enemigos. Averigüemos cuál es. Todos llevan traje. Son de los míos. Ese tío sí que se lo ha currado. ¡Qué crack! El doctor Delaney está por aquí. Tengo que encontrarlo antes que... ¡Somos espiremanos! Disculpe, ¿es usted doctor Delaney? ¡Oh, Spider-Man, mi némesis! ¡Esta vez no me cogerás! ¡Oh, no! ¡Uy! ¿Qué será de mí? ¡Este es tu fin, Spider-Man! ¡Ya te tengo! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spider-Man. Listillo. El que está arrojando caramelos podría ser de ley. He de subir ahí arriba. No puedo usar telarañas. ¿Cómo puedo subir ahí? Para ti.
para ti, esto para ti, esto para ti. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Comed! ¡Comed, mis pequeñines! Busco a Isaac Delaney. Está en la pista de baile. Justo ahí. El lagarto de la bata. ¡Onda! ¡Si es Spider-Boy! Como somos archienemigos, tenemos que luchar. Sí, ¿qué pasa, Spider-Pardillos? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Spider-Man! ¡Pero qué leche! ¡Vaya! ¿Qué quieres? Con cuidado. Decidme, ¿qué queréis? Es una broma, ¿no? Son armas falsas. ¡Atrás, ya! ¡Suéltale! ¡Agachad las cabezas! ¡Cielo santo! ¡Conéjate! ¿Estáis todos bien? Sí. Vale. Esto... ¡Feliz Halloween! ¿Qué tal una luz más tenue? ¿Dónde se han llevado a Delaney?
¿Quién? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac. ¿Cómo se llama? ¡Se acabó, Lee! Parece que no está de acuerdo. Su nombre... ¡Doctor Morgan Mayo! Gracias. Ya están todos. Debo encontrar a Lee. Evitar que pasen a mayores. ¡Oh! ¡Si sirve de algo! ¡Siento haberlo hecho! Ese tío otra vez no. ¡Créeme! ¡Es por tu propio bien! Yuri, te necesito. Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU. Sí, aquí estoy. Luego te lo explico. Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels. Martin Lee va a por él. Recibido. Spider-Man, ¿quién es el doctor Michaels? Creo que es el científico jefe del Aliento del Diablo. ¿Lo has encontrado? Sí y no. Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad, pero no me revelarán su ubicación. Pensaba que trabajabais juntos. Ya somos dos. Vale, creo que sé cómo encontrarlo. ¡Te aviso si hay suerte!
¿Está el doctor Delaney en la fiesta? Sí, y Lee también. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Lee lo contaminó e hizo que se suicidase. Es terrible. Alguien debe parar a ese hombre. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio un nombre a Lee. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del Aliento del Diablo. ¿Sacaste algo del archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha, hace 5 años Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio, pero a espaldas de los reguladores. ¿Un laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Si es tan peligroso como pensamos, entiendo el motivo. ¿Y el laboratorio? No está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él. Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construction. Conociéndole, habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde. Todo apunta a Norman Osborn. Creo que es el momento de hacerle una visita. No creo que vaya a contarte nada. No pensaba preguntarle. Tenemos informes de atracos en la zona. Agentes cerca de Madison acuden a la escena del crimen. Pues sí, la plasma está ocupada con los peces. ¿Quién quiere una foto? ¡Por favor, araña! ¡No! Me da que estos atracadores son cada vez más flojuchos.
Vale, así es como entraré en la oficina de Norman. No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a cal y canto. Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera. Hay cables de red. Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad. Ya está, un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. Debería facilitar las cosas. ¡Qué leche! Equipos, respondan. Equipo Seibol Alpha a la espera. Parece un problema eléctrico. Recibido. Vigilad el exterior mientras reparamos el problema. Y yo creía que esto sería fácil. Todos los equipos Seibol. Parece que tenemos un problema de software. Hemos llamado a un experto. Recibido. Seguimos la inspección exterior. Objetivo avistado. ¡Es Spider-Man!